Soy Carmen Gloder, soy profe de la escuela pública y he trabajado aquí en San Sebastián de los Reyes, pero hoy estoy aquí como representante de Teachers for Future Spain. Soy miembro del equipo de organización y os quería comentar nada, en 5 minutos qué somos y qué hacemos. Somos un colectivo de docentes que van desde infantil hasta la universidad, de la educación formal y de la educación no formal. De la escuela pública, de la escuela privada, y lo que empezamos un poco motivados por el estado de emergencia climática que tenemos, que estamos viviendo, seríamos un poco como el hermano mayor de Fridays for Future, ¿no? Los jóvenes se manifiestan en contra de lo que estamos haciendo al planeta, los profes que tenemos a niños más pequeños no se pueden manifestar, entonces vamos a trabajar desde el aula. Nuestro objetivo es llevar la educación ecosocial a las aulas. No solamente aprender que las cosas están mal, sino sobre todo ver qué es lo que podemos hacer cada uno desde nuestro espacio y de nuestras posibilidades para que esto cambie. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, somos optimistas en el sentido de que cada pequeña acción cuenta. Y entonces lo que procuramos es unir a todos esos maestros que no tenemos un currículum definido respecto a la educación ecosocial, unirlos para que no se sientan solos y a través de las redes pues compartir sobre todo pues el trabajo que vamos haciendo. Es todo voluntario y es todo colaborativo. Es decir, lo que yo hago para mi cole, que me sirve, que es estupendo y maravilloso, lo pongo a disposición de los demás. En este voy a compartir. A ver, voy a compartir la ventana para que veáis nuestra página web, que está aquí. Aquí hay un montón de recursos de todos los tipos para que cada uno coja y lo adapte a la realidad de su escuela, de sus alumnos y de la temática que quiera hacer. Entonces, dentro de este espíritu colaborativo, lo que también intentamos es tejer redes con el resto de los colectivos, entre ellos pues el colectivo DIME, que hace referencia a la inclusión y a la mejora educativa. Y dentro de estas redes pues surgen pues charlas como la de hoy, que lo que vamos a hacer es presentar un libro que han escrito Joaquín José y Andrea y que tiene que ver con el estado pedagógico, por así decirlo, de nuestras escuelas, con cómo lo estamos haciendo, qué podíamos hacer mejor. Y bueno, pues nadie mejor que ellos para explicaros, se van a presentar. Joaquín es profesor de secundaria y Andrea de la universidad. Y bueno, bienvenidos a todos los que os estáis incorporando a través de online.